Los rayos son descargas eléctricas de una poderosa intensidad que se producen en un corto periodo de tiempo. En la mayoría de los casos, son el resultado del contacto entre partículas con carga eléctrica positiva en la Tierra y partículas de carga eléctrica negativa que se encuentran en un tipo de nube de gran tamaño. A pesar de todos los estudios que se han realizado, todavía no se ha llegado a una conclusión definitiva de cómo se producen los rayos. Por otra parte, la iluminación o resplandor que podemos ver cuando se produce una tormenta eléctrica es a lo que se llama relámpago. Los relámpagos se producen en las nubes y nunca llegan a tierra, al contrario que los rayos que sí chocan con esta. Al igual que los rayos, hay muchas hipótesis acerca de cómo se producen los relámpagos, pero ninguna conclusión. Finalmente, los truenos son los sonidos que se escuchan durante una tormenta eléctrica y son los responsables de los sustos que se llevan muchas personas. Este sonido es causado por gases, sobre todo oxígeno, en rápida expansión, que se comprimen por una presión violenta y una temperatura superior a 10.000 grados, debido al paso de un rayo.